Buenas noches, cómo les va. Empezamos una nueva emisión del cine por asalto. Buenas noches, José Pablo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de una persona de la que se cumplieron 45 años de la muerte. Mm -hmm. Y yo no sé, José, si hoy hay divas que llenan la pantalla como la llenaba esta mujer. Sí hay. ¿Quién, por ejemplo? Absolutamente. Betty Davis, Rita Hayworth. No, hoy digo, hoy. Ah, hoy. Hoy, hoy es, ¿Eh? hoy es difícil, no? es no, Hoy, digo. hoy es difícil, hoy es difícil. Este, no sé tampoco si. Hoy, hace, bueno, hoy, lo que pasa que hoy más que divas son actrices. Ah. Tienen más esa tendencia, ¿no? Claro. Estudian mucho, son muy buenas actrices. Sí. Kate Winslet por claro. Kate Winslet Es otra cosa, por Meryl ahí. Stream, ¿no? llena la pantalla bueno, en Meryl totalmente, Stream. pero es otra cosa. Además, tampoco sé, estaba pensando recién, no sé si hoy se hacen comedias como una Eve y dos Adanes, por ejemplo. Eh, ¿no? Jamás se hará una comedia. Jamás sí, se hará no, una. Ni bueno. se había hecho. Señores, ya se habrán dado cuenta, nuestro tema de hoy es. Marily, Marily Monroe. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan. Oh, <laughs> mm, that feels good. Grab my bag. dreams come true. Just Call my name. And I'll be right by your side. i want your sweet hill. How do you find your way back in the dark? Just head for that big star straight on. The highway's under it. Always live. it, quite light? No conocemos la historia de Marilyn, que nació, que fue abandonada de chica, vivió en uh -huh. un orfelinato. Sí, es, un, una muy, es un culebrón. ¿no? Es un culebrón de verdad. Siempre eh. nos han mostrado que Marilyn sufrió mucho, que era Norma Jean Baker, que el padre la violó, que, 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 que era alcohólico, que sufrió, en fin, hasta que desvalida. Eh, co co como un ángel que necesita protección, empezó a correr detrás de hombres poderosos para que la protegieran. Pero el primer marido se casó a los 16 años, sí. no era poderoso. Creo. No, era un tonto que se llamaba Jim Dougherty, sí. que tampoco se casó con Marilyn Monroe. Claro, se no, casó, era, no era Claro, con, con Norma se, Jean. Se casó claro. con Norma Jean Baker, sí. que era una pibita así... Este, delgadita, no había sido producida por la 20th Century Fox. Le faltaba la producción de la 20th Claro, 20 porque centígros. mi teoría, contrariamente a los que dicen que le mató la industria, es que la hizo la industria. Mm. ¿Eh? La hizo nacer la industria. La Fox creó a Marilyn Monroe, claro. no a Marilyn Monroe. Claro. Por ejemplo, frases como... ¿Qué usa usted para dormir? <laughs> una, Janel. Gota de una gota de Chanel sí. número 5. Eso no se le ocurrió a Marilyn Monroe. Ah, Su producto. Claro. se le ocurrió a un buen guionista de la Fox, un sí. tipo del Pero Departamento de Pero encontró material de con que hacerlo, este guionista. Claro, eh. claro. Encontraron, bien lo es. encontraron la base, la base perfecta. Y la historia años, es. ¿Cuántos años tenía cuando se sacó la famosa foto en el.? Al y mira, eh, era muy, muy joven. Sí, y, 19, y, y, 20 años, creo que tenía. Claro, y también la cosa es: tenía hambre, estaba desesperada de hambre y lo hice por hambre, como para sublimar, digamos, este, la procacidad de la desnudez en los años 50 mm. con este, la, lo social. Con la carencia. La carencia. De lo lo que hizo. Pasa que se ella es buena, bueno. pero lo hizo por hambre. Ah, la cosa, no, no, se dio cuenta de que tenía un arma muy poderosa Un arma su muy cuerpo. poderosa en su cuerpo. En eso se parece a Evita. Evita también desde muy niña se dio cuenta que su única arma para ir llegando hacia el poder era su cuerpo y su belleza. Igual ¿no? Ah, no tiene que nada el... de malo. No, no, es, es, está muy bien analizado. Ahora me estoy acordando en el libro de Alicia dujón y Yo creo que lo hace bueno. con mucho equilibrio y seriedad. De todas maneras, uno, vamos a ver muchas películas hoy de Marilyn y realmente tenía una, una materia prima con la ah. cual construir ese personaje. Extraordinaria. Y ella debuta en una película de John Huston, a menos que después la vuelva a filmar. Sí, sí. Ella hace dos, tres peliculitas. Una con Grullo Marx, en ¿sí? una escena famosa con Grullo Marx. Este, pero bueno, no es, no es todavía Merlin, ahí mm. hace algo de sexy. Pero su primer papel importante lo tiene en Mientras la ciudad duerme, sí. de 1950, de este, Asphalt Jungle, ah. de John Huston, donde es la amante de este Luis Calhern un actor muy, muy, muy un hombre mayor mayor, mucho mayor y que ella es, es su, su amante mm. y ahí ya se fijan en ella entonces ya la Fox le da un papel serio la quiere probar como actriz dramática y le dan el, pap el papel de en Don't bother to knock que sería no te preocupes por golpear claro. este, por interrumpir por entrar así, ¿no? Este O entrar sin llamar sería. No te molestes en llamar. No claro, te molestes sin llamar. en llamar. Claro, pero empieza con, con papeles dramáticos. Después claro. encuentra su mejor beta, digamos, cuando hace las comedias. Sí, por supuesto. Dos, hablar... dos palabritas sobre almas desesperadas sí. se llamó. Y la, la hizo con Richard Waitmark, que hace un malo pero bueno. Y ella está pésima. Es decir, como actriz dramática aquí está pésima, hace una babysitter eh, con compulsiones asesinas que le dejan un bebé y corre serio riesgo mm. y suicida. Y realmente este, no, no era todavía Marilyn Monroe, era ya. una chica que quería hacer, que la Fox sí. la había puesto a hacer un papel dramático sí. y falso. ¡No! Pero su próximo paso es eh, que el importante es eh, Niágara. Bueno, ahí Niágara la lanza al estrellante. Es, Niágara es bárbara. Pero de todas maneras, bueno, vos sabés que ella decía que no le gustaba nada a Niágara, ¿no? Bueno, a ella no le gustaba esa película. Eh, me, me, era, por eso la tenía que manejar el departamento de publicidad de la Fox. <laughs> No, pero me refiero también a un papel dramático, todavía no, sí, no encontramos sí, sí, ahí sí. todo este, lo que no, surge después de es con un padre. papel dramático claro, ni a absolutamente. Gana. tiene un gran director que es Henry Hathaway, un gran, Ay, gran muy director, muy bueno, tiene a Joseph qué, Cotten, un actor del Ciudadano, qué, qué, que es ratonea terriblemente y tiene unos celos... Espantosos y está esa escena fundamental donde ella canta al aire libre en una fiesta de jovencitos. Un primer plano. Un primer plano muy maquillada, labios muy rojos, vestido colorado y bueno es un póster, un póster sexy. A decir que Niágara es una, es una historia de suspenso, de suspenso, con climas bastante inquietantes. ¿no? Y el, el clima llega al clímax, digamos, cuando eh, Joseph Cotton persigue a Marilyn para matarla. Ajá. Es un marido con celos compulsivos. No, la va a matar. Es que ella había intentado ella, matarlo, vamos a decirlo. Ella eh, ha hecho no sus méritos. Había este, hecho lo suyo. Lo suyo. Bueno. Este, ...y la persigue dentro de, de, de una especie de, de, de reloj... ...donde suenan unas campanadas... ...una, una torre... ...y a, una torre... ...para y visualizar... Y... ...todo esto transcurre en las cataratas del Niágara... Claro. ...obviamente... ...que está muy mostrada... Hataway coloca... Hattaway coloca la cámara... ...muy alto... ...¿no?... Pues, ...lo que se llama un contrapicado... Perfecto. ...contra el piso... ...sobre el piso... ...muy alto coloca la cámara... ...y desde ahí... ...filma el... ...el final... Y es la imagen de una mujer asesinada, sí. no muerta, asesinada. Sí, es una excelente es toma. Un excelente y tiene toma, también, sí. no nos olvidemos que esta película es de los años 50, unas escenas bastante tremendas en las cataratas, en, sí. la, en los, en los altos, que sí. realmente no sé en esa época cómo lo habrán hecho. Sería sí, muy, muy, muy difícil de hacer. La Yo, escena y... final, la culminante, en el, sí. en el barco, sí. ¿no? Y en las cataratas un beso que Marilyn le encaja a su, a, a su amante, que también es muy raro para la época y que eso hacía la leyenda de Marilyn, una mina que daba un besote así, porque las actrices en esa época ni siquiera abrían los labios para besar, mm. digamos, se apretaban los, claro, los, los labiecitos, yeah. pero Marilyn no, le enchufa un soberano chupón, digamos. Ah. Correcto. Y ahí se consagra. Ahí y se ahí, consagra. Ahí, ahí se consagra, una mina que da un chupanazo así. No es tan rubia todavía como va a ser después, platinada eh, no está. Claro, claro, no, no todavía no es tan rubia, pero ya es una bomba sexy, ¿no? A una ver. bomba sexy, pero para ella no era suficiente, ella quería ser una actriz. Este es el drama de Marilyn, a siempre ver. se quiso ser más ¿Sí? de sus posibilidades. Sí. Como suele suceder. Como eh? suele suceder, eso o lo tenés o no lo tenés, si lo tenés... Y lo lográs sos feliz. Si no lo tenés, tomas pastillas. Pero falta mucho para que lleguemos falta a mucho. eso. ¿eh? Falta toda falta la carrera mucho. de en nada sí, menos. Sí, sí, Nos sí, vamos sí. al primer corte y seguimos. Vamos. Tenemos grandes películas para pasar. Take me, take me. en el cine por asalto hablando de Marilyn Monroe José, en esa época más o menos ella se casa con, Maggio, con Joe DiMaggio con Joe DiMaggio, Joe DiMaggio era tan famoso Famoso que salía hasta en las figuritas. Era más famoso que ella en ese momento. Era más famoso que ella, mm. era el más famoso de todos. Mm. Hay una muy buena película con Teresa Russell y otros actores en la cual se encuentran Marilyn Monroe, Einstein y Joe DiMaggio. Y Einstein le dice a Marilyn: Vos no sabés, él es mucho más famoso que vos y yo juntos, <laughs> juntos, porque están en las figuritas. Oh. Eh, bueno, DiMaggio, además en la leyenda, en la historia oficial que se hace de Marilyn, es la pureza del buen muchacho americano. Que la quería profundamente. Que la quería ¿eh? profundamente, la quería, la, profundamente sí. la quería de verdad. Él era sano, hacía deportes, no era ese neoyorquino corrompido por, por los cigarrillos y el alcohol como era Miller. Arthur Miller. Arthur Miller, antimacartista, judío, intelectual, sí. en fin, una figura bueno. como para desconfiar, ¿no? Hay mucho para la hablar pureza. de la relación de Marilyn con Miller, claro. ya vamos a llegar Pero a eso. La, la historia oficial está redactada así, ¿no? La claro. pureza de Dimayo que la quiso claro. hasta el final. Y este Miller, que la torturaba la desde la inteligencia. cállate vos que no sabes nada, le decía en público. Ay. Y cuando le fueron a preguntar qué opina de su mujer, eh, que ha muerto, dijo, no sé, nunca la conocí. Entonces el, él explica todo los diarios eso. Hay una biografía muy interesante de Arthur Miller que se llama Vueltas al Tiempo, donde uh -huh. habla mucho de, de su relación con Mariner, no cuenta estos tormentos que <laughs> cuenta al revés, lo que él sufría, ¿no? Claro, y claro. sobre esa frase, nunca la conocí, la explica también acá en el libro. Dice que él lo, lo dijo en el sentido profundo, de decir realmente uno nunca conoce al otro. Claro, claro, es evidente. Es, evidente. Claro, no es que la negó. Cualquiera ¿no? que, que sepa que esa frase viene de Arthur Miller sabe que lo que está entender, diciendo obviamente. es que el conocimiento entre los seres humanos es muy difícil y casi imposible. Pero es muy impresionante cuando uno lee este libro ver que Miller todo el tiempo se tiene que explicar con respecto claro, a la ¿no? Porque es el señalado que... como culpable. Él Ay. la hizo sufrir, la comprendió la comprendió porque eran dos almas simples en última instancia. Ay. Entonces hay, hay una cosa así muy muy fachista te diría, ¿no? Entre bueno. este, el deporte como la virtud claro, y, el y el intelecto como lo corrompido. <laughs> eh, bueno, yo quiero que hablemos bastante de Arthur Miller, que todavía no entró en escena. En todavía realidad. no entró en escena. Estamos en la época de Di DiMaggio, Marilyn sigue con su carrera ascendente. Y hace y, una gran película. Y hace una película, una película muy importante. Que es importante. los caballeros los pre las prefieren rubias. Los caballeros las prefieren rubias. Y yo con mi tendencia que todos saben también traje otro libro que es la novela, la novela, la novela sí. de Anita Luz, que fue un gran bestseller en su momento en Estados Unidos, los caballeros la prefieren rubias. Este libro, eh, vos sabés que en el prólogo cuenta Anita Luz, que a ella se le empezó a ocurrir, porque en un viaje que hacían ella era guionista, uh -huh. se daba cuenta que por ahí chicas más feas que ella, más tontas obviamente, más de, sin gracia, todo mal, pero eran rubias y tenían mucho más sexo. Uh -huh. Y a sí. partir de ahí empieza a elaborar toda una teoría muy divertida. Pero que tuvo un éxito impresionante sí. en ese momento en Estados Unidos. Ahora, la adaptación tiene poco que ver con, con la novela de Anita Luz, pero sí. de todos modos estuvo de acuerdo con la adaptación. Y ella trabajó también en el guión. ¿eh? Fue un, un éxito la película y sí. la dirigió Howard Hawks. Aquí es donde Marilyn llega, a, para mí, a su punto culminante cantando la canción Los diamantes son los mejores amigos de una chica. Exacto. Ese número es eh, excepcional. Es fabuloso, pero y aparte será eterno. acá encuentra ese perfil del que hablábamos ah. que antes, sale del rol de, de, de Niagara. Acá se construye el personaje. Es es Morgan. Morgan. 100%. Oh, exactamente 100%. The French are to Jewels, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold. As girls grow old, and we all lose our charms in the end But square cut or pear these rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend. Y para mí la aplasta Jane Russell, que es la otra La amiga este, La amiga que, Dos trepadoras tremendas, eh, dos trepadoras vamos a tremendas decir, ¿no? Y Jane Russell todos es los diamantes eran los mejores amigos de las <coughs> chicas? Es así. Se enraza de todo un personaje. ¿no? Había, era, había sido amante de Howard Hughes. Nada menos había hecho el proscripto, donde una película de cowboys de Howard Hughes, donde para darle calor al cowboy que tenía mucha sudaba por la fiebre y tenía frío de fiebre, se mete en la cama con él. Entonces <laughs> eso ya era imposible. Claro. Prohibían la película. Claro, claro. Este, pero Marilyn Acá la aplasta, la, la tapa, la tapa, sí. la tapa por completo. Y después cantan cuando el amor anda mal, nada anda bien. Este, pero sobre todo es el número de Marilyn, Tiffany, de ¿sí? Cartier? <laughs> claro. Es con una gracia increíble. Canta ella, además están los discos cantados por ella. Está, hay un disco. De, sí, no era de una gran canción. cantante, pero tenía gracia sí, sí, y, sí. y lo hacía de una manera llena la pantalla. Es una. Claro, sí. Este número, potencia. este número será eterno. Sí, 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 Desapareceremos sí, sí. nosotros, sí. Es un clásico. ustedes. Shakespeare, quizás, pero Marilyn seguirá <laughs> cantando: Los diamantes son eternos como ella. <laughs> y al poco escena. tiempo viene la comezón del séptimo año sí. también con una escena antológica. Yo creo que es la foto más difundida de Marilyn. Así cuando es. está parada, sí. ¿no? Sí. Sobre estaba la... mirando si la teníamos, pero cuando está parada, bajo la, 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 la boca del, de, ventilación, de ventilación, que le levanta del sub, la El subterráneo, lo que eh. sea que pase por ahí, que le levanta eh, la pollera. Oh, hay una película que se hizo sobre los dos tipos que están abajo de la filmación con el ventilador <laughs> y mirando ah. a Marilyn y lo que hablan los dos tipos mirala, mirala <laughs> muy buen tema te digo que se si le ocurrió eso es un temazo sí. para, para hacer una pequeña obra de teatro Seguro. es película de Billy Wilder Billy Wilder nunca quiso a Marilyn Monroe muy pocos quisieron profesionalmente a Marilyn Monroe Billy Wilder dijo yo se me debe dar un premio pero es que soy el único que dirigió dos veces después en una a Eva Monroe, después en una Eva, cuando ella ya estaba muy deteriorada en una Eva dosadas había que aguantarla no ahora lo que tiene la comisión del séptimo año es que es muy convencional digamos por el final por el final y ellos no realiza el tipo no la engaña a su mujer con Marilyn Monroe, digamos. La mujer se había ido de vacaciones, claro. él se tiene que quedar en Nueva York para terminar un trabajo y tiene esta vecina. ¿no? Y tiene esta Tan vecina que se le aparece, que es bueno. Marilyn Monroe. Y no pasa nada, eso solo podía ocurrir en los 50. <laughs> Entre tanto, llegaban las películas de Berman, las películas francesas, <laughs> ¿no? François Arnoul, Magali Noël, Harriet Anderson, Silvana Mangano, Gina a Sofía Loren, claro. que eh, mostraban todas sus cosas y, claro, el, este. Eh, Corrían con mucha ventaja y efectivamente tenían un éxito vale. este, esas películas que los chicos que podían. Yo a veces no podía entrar a ver esas películas, sufría muchísimo eran prohibidas. Eran claro. muy chicos todavía. Pero bueno, tiene no un eran final prohibidas. convencional eh, eh, que es sí. que el hombre vuelve con su el mujer. El hombre, obviamente. claro, vuelve con su mujer. Claro. Muy... Bueno, esas cosas Y allá este, queda Merlin pero los, lo despide bien Lo digamos. despide, sí Lo, de, lo debió no despedir diciéndole sos un idiota <laughs> este, andar con tu mujer este, este. Bueno. Pero eh, tampoco Billy Wilder acá este, se empeña por ser muy transgresor ¿no? Mucho más en una Ebidos Adanes le, En el próximo sí, bloque vamos, vamos a hablar a largo de una que... Considerada la más grande comedia de, de, de todos los tiempos es una gran coma, gran coma. Tiene de todo. Maravilla. Bueno, no se vaya, enseguida volvemos. When life goes wrong, a man takes flight, and women get up at E.O. The sun don't be, the moon don't shine, the tide. won't strike a match won't light when love La vida de Marilyn Monroe y en el año 56 se casa con Arthur Miller finalmente. Eh, yo estaba leyendo José hay un libro maravilloso de Truman Capote uh -huh. para mí el mejor libro de Truman Capote uh -huh. ¿eh? de paso lo recomiendo lo que desmiente que después de a sangre fría no escribió nada más pero quién dijo eso claro. por favor este libro se llama música para camaleones y son relatos uh -huh. hay uno eh, en este estilo Capote que mezcla la realidad con la ah. ficción ¿eh? Y hay uno dedicado a Marilyn que se llama Una bella niña que es una joya es un encuentro de él con Marilyn donde uh -huh. charlan de diversas cosas esto transcurre en el 55 ella se casa con Miller en el 56 y él le trata de tirar la lengua porque todo el mundo sabía que ella tenía una relación con Arthur Miller pero no se decía era secreta él estaba uh -huh. casado inclusive entonces eh, Capote le empieza claro. a pinchar para para claro. que ella cuente no bueno al año se casan uh -huh. Y empieza una etapa bueno, muy compleja y muy rica bueno. también en el mundo. Bueno, en busquemos. Dos. Busquemos, este, busquemos qué buscaba Marilyn en esto. Marilyn lo que busca es su, digamos, aceptación como actriz, como actriz seria, no como dice? actriz de comedia. Ella quiere ser seriamente considerada, no como un objeto sexual, no como esto, digamos. Esto que vemos aquí es un perfecto producto de la industria, de la Fox, ella está, lo hace muy bien, tirada hacia atrás, un mechón rubio le cubre un ojo, se toma los pechos, así, ¿no?, como si fueran muy abundantes, que no eran tan abundantes los pechos de Marilyn, no, no eran los de Jane Mansfield, por ejemplo, oh, bueno, los de mimi Van Doren, que eran la, bueno, pues la, era la, como clase, grotesco, la clase B, José. que era la clase B Esto de era, Marilyn. Lo de Marilyn era mucho más equilibrado. Claro, y vemos la, el, el culito acá, bien, bien redondito, y las piernas largas, pero no, 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 no excesivamente torneadas. Yo creo que no tenía nada este, físicamente espectacular en sí. No tenía las piernas de Sid Chariz, no tenía la estatura de Ava Gardner, los hombros de Ava Gardner. Y los ojos de, 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 de Liz Taylor. Los ni ojos de posible. Liz Taylor. Tenía esa melenita rubia y la gracia que ella Y el conjunto. El conjunto, ¿no? la gracia que ella le ponía a ese cuerpo, pero no le alcanza. ¿Sí? Esta es la tragedia de una vida cuando no te alcanza lo que tenés. ¿Sí? Y lo que podés dar y querés alcanzar algo que vos creés que podés alcanzarlo, pero que no tenés dentro qué? lo suficiente, ¿Sí? no tenés con qué. ¿Sí? Pero ella trata de este, alcanzar los símbolos de eso. Entonces, casamiento con Arthur Miller, ...y se inscribe en el Actor Studio sí. y comienza a estudiar con Liz Strasberg. Con quien tiene una relación de dependencia absoluta. Absoluta, eh. porque absoluta. Liz Strasberg la maneja como quiere. Sí. Y hay una foto de todos los estudiantes del Actor Studio y se ve entre todos ellos una melenita rubia, <laughs> encantadora, que en realidad este no tiene nada que hacer ahí, este, pertenece a otro ámbito, pero ella hace los deberes. O sea, Arthur Miller, Liz Strasberg... Y Lorenzo Olivier, sí. el, el, el actor inglés por excelencia, con quien va a filmar... El, un, príncipe, el la príncipe la Corita. Lo que pasa es que ella funda su propia productora, claro. ya medio cansada de, de, de que la usara, claro. porque ya todo esto mucha gente vivía de mar, había una claro. serie de... Entonces, funda ella su productora, tiene su productora? Sí, la funda, ¿sabes por qué? Porque acaba su, acaba, termina su contrato de siete años con la Fox. Ajá. Sí, la Fox, cuando vos... la... la, 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 la le interesabas a la Fox en los años fines de los años 40, comienzos de los 50, te hacía un contrato de siete años. Siete años pertenecías a la Fox. Entre paréntesis, si la Fox me quiere comprar por siete años, yo. Allá Encantado. Voy, ¿no? ¿Eh? Encantado como guionista. Este, les, les Mira, hablo. con lo que pagan, como actor, como lo que sea, supongo. Sí, 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 como lo que <laughs> sea, como limpia baño. Lo También. Que sea. Bueno, este, entonces Meryl ya tiene un tío formidable, que ya no es de mayo. ¿no? Di Mayo era la tosquedad, Otra etapa de su vida, ¿no? ¿no? era el macho cabrío tosco que, 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 con un cerebro así, pero este, aquí está Miller, Lee Strasberg y, y Lawrence Oliver. La, ella le, le propone... Que la dirija y actúe con ella claro. en el príncipe la agorista, que en definitiva no era una buena comedia. No, no porque Laurence película... Oliver no, 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 dirigió, dirigía pésimamente. Sí, la película está dirigida con una pesadez. Sí, este, pero sin aparte, ¿sabés lo que pasa? Es que como que no encuentran. Eh, eh, Se imaginaron que era una dupla explosiva, este no. gran actor británico con la diva claro. sexy. Y no, no. Claro. Y está contado también en la biografía de Miller. Ellos viajan a, a Londres claro. y toda la relación con. Con Olivier no es nada sencilla, y ya Marilyn empieza con sus demasiados egos. ¿no? Muchos egos, pero aparte de ella ya empieza como una especie de sí, los la... problemas que después va a tener. ¿no? La llamada sí. enfermedad de Marilyn, este, que, que en realidad nunca se sabe exactamente qué es, pero se evidencia en un deterioro de sus relaciones de trabajo. Uh -huh. este, influyen demasiado en sus relaciones de trabajo y esto llega al, al punto culminante en eh, Some Like It Hot, este, un, una, una de los dos adanes, años. donde ella entra en un grupo muy sólido. ¿Qué actores? ¿Está Jack Lemmon? Jack Lemmon, es. qué bien está en esa Jack película. Jack es la, la película que consagra a Jack Lemmon. Es si un al, gran comediante. Si gran alguien gran. se consagra ahí es Jack Lemmon. Y Tony Curtis y, bueno, y, y Marilyn, Martín, que está fantástica. Claro Marilyn está muy bien. Y Billy Wilder. My name is Josephine, and this was your idea in the first place. <laughs> Look at that. Look how she moves. it's just like cello on springs it's some sort of motor todos ellos al profesionalmente hablan pestes de Merlin. olvidaba los textos iba, la que llegaba la hora que quería eh, billy wilder tony curtis jack Lemon cuentan que le ponían los textos por las paredes incluso a, tenía que abrir un cajón y había un texto para que leyera lo que tenía que decir mm. este y bueno no 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 era es decir un, un enfermo no es una persona agradable este no lo es a pesar de él lo, aunque lo quiera hacer en su enfermedad se lo prohíbe y ella este realmente estaba, estaba deteriorada lo en Lo que ese momento. cuenta Miller es que era tremendamente insegura todo el bueno. tiempo pensaba que los demás la despreciaban que no la querían entonces mm. todo lo tomaba como un ataque a ella misma, ¿no? Claro. Y sufría muchísimo, no la pasaba Fue bien. ¿Sabes qué me impresiona mucho, José? Cuando uno lee todo esto y después ve la película y la ve tan fresca y tan relajada y tan claro, feliz, claro. ¿te parece mentira que mientras tanto pasaba eso? Claro, porque lo, lo, los actores y, y mucha gente, cuando se encienden las luces, este, nosotros mismos, ahora que estamos con, con tantas luces, por ahí salimos de aquí y nos sí. derrumbamos después. Pero sí, esto, hay días que uno viene mal. Hay días que uno viene mal, pero esto lo pero tenemos que. esta es una ahora, comedia, además, con un claro, timing, con una cosa que realmente. Es una gran comedia, es una gran comedia una gran con, con gran un, comedia, un, comedia, un, un. extraordinario. todo, tiene esta vida, los, el, el, el inicio, esa carrera entre autos de gangster claro. que lo sigue la policía. Claro, tiene que es todo. la matanza de San Valentín. ¿no? Es la matanza este, de San Valentín. Y George Ruff también, que, 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 que había surgido con, la peli, con el. Con el, capone, con el Scarface de, de, de Paul Mooney, claro. dirigido por Howard Hawks, George Ruff, y Marilyn está absolutamente enc encantadora. Creo que hace Sugar Cane, algo así. Sugar, este, sí. Sugar, Sugar. Es el, este, y hay una, una escena en que ella canta con mucho dolor y aparece Tony Curtis disfrazado de mujer. Esta escena en La Genialidad es las genialidades de Billy Wilder. Billy Wilder era un hombre con un enorme sentido del humor. Era un europeo. Hay que tener en cuenta, esto todavía no lo dijimos a esta altura eh, de, de nuestros programas, que el cine norteamericano fue hecho por Europeos. Es decir, ah. Billy Wilder, Ludwig, eh, von, Sturman, von Stroheim, eh, Fritz, Lang. Fritz Lang, eran. eran eh, Michael Curtis ah. de Casablanca eran Europeo, sí. Billy Wilder era un europeo con un ácido sentido del humor. Una vez está destapando una botella de champán, no puede destapar el champán y dice: "Caramba, 45 años masturbándome y no puedo destapar una botella de champán". Sí. Este era Billy Wilder que lleva ese humor a la pantalla con un genial sentido del ritmo para la comedia. Sí. Ahora, Ay. Marilyn está cantando sola. Adorable, el adorable. Tema, I'm through with love. Marilyn canta, he terminado con el amor, nunca más volveré a caer, es caer enamorada. Y Tony Curtis, que está vestido de mujer. La gente ve dos mujeres besándose, pero... Nosotros, los espectadores, sabemos que es un hombre que está profundamente enamorado de esa chica y que la ve sufrir y va y le da un beso en la boca. Estos dos hombres, Jack Lemmon y Tony Curtis, para huir de la mafia, todo esto sucede en Chicago durante la ley seca. Entonces, bueno, los quieren matar porque fueron mm. testigos de, de un asesinato y para escaparse se disfrazan de mujeres y entran claro. en esta orquesta de señoritas claro, donde está claro. Sugar, que es la Porque uno es un. Claro, este, y son el otro los es un saxofonista. Claro. ¿no? Y bueno, eh, Lemon, entre tanto, eh, se enamora de Joe Brown, un famoso eh, cómico de la época muda, cuya característica era abrir enormemente la boca. Y la película tiene uno de los finales más gloriosos eh, de la comedia porque sí. este, huyen en una lancha eh, que maneja Joe Brown. Huyen eh, de los malvados, de, de los, los malvados, de ¿sí? sí. Jack Lemon eh, de mujer y Joe Brown que está decidido a casarse con ella. Este y Lemon le dice, mira, lo nuestro es imposible. ¿Por qué? dicen otro porque este, voy a ser una pésima madre, no puedo tener hijos, le dice. Bueno, adoptaremos. Él busca le dice. soluciones para. Tengo todo. un pasado terrible, le dice. No. Viví tres años con un saxofonista, te perdono, le dice el otro. Este, bueno, mira, le dice al final, resumiendo, se saca la peluca, le dice, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto, le dice. Y ese es el fin. Y ahí termina la película. Ahí termina la película. The es end. Fantastic. Ahí pone mi The end. Y ahí termina la película. Y es glorioso. Es una de las más grandes comedias que ha hecho sí. Hollywood y que ha hecho el cine. Sí, yo el pienso cine. lo mismo. Ahora, en ese momento la película tuvo mucho éxito, pero nadie apostaba mucho por ella porque para los códigos de las comedias había cosas que no iban. Por ejemplo, uh -huh. que duraba dos horas. Era claro, muy larguísima muy la larga, película. Muy larga. Está hecha en blanco y negro. Uh -huh. Billy Wilder elige el blanco y negro por dos cosas. Primero, por, para ponerle una cosa de época, porque la película transcurre en, en el año 29. Claro, claro. Y segundo, la iseca, leía por la iseca. ahí, era en plena la seca Y segundo, porque por el maquillaje de los hombres. Dice que, que si ponía color iba a quedar muy grotesco, en cambio ah. en blanco y negro, y es sí. verdad que funciona muy bien. Billy Wilder realmente la detestó, la detestó. Tony Curtis dijo preferiría besar a Hitler antes que volver a besar a Marilyn de, sí claro, después negó esa frase históricamente este, ¿sí? pero no sé pero, la o sea, negó por el peso de, Mere, la de Merman, ¿no? claro. eh, Marilyn la memoria de Marilyn terminaron todos Marilyn claro. debió conformarse con eso ¿por qué no se conformó con eso porque ahí toca el cielo con las manos está uh -huh. formidable Está, está linda, está, está dirigida por un gran director, con dos notables comediantes, uno sublime, que es Jack Lemon. La escena que tiene en el camarote de Jack Lemon, donde entra a visitarlo, y Jack Lemon tiene que comportarse como una mujer, con semejante mujer, y él siendo hombre en su camarote, en cama. que se mete en la cama con él. Todo el atrevimiento de Billy Wilder para burlar a la censura, al código Hayes, al, al, al cuaquerismo norteamericano. Esa escena es gloriosa y Marilyn la juega muy bien. Si hay algo que pueda hacer para ti, puedo pensar en un millón de cosas. Esa es una de ellas. Sweet Sue. Uh -huh. Es decir, ¿por qué quiso más? ¿Por qué quiso ser una actriz dramática? ¿Por qué tuvo ambiciones políticas? Esto es lo, esto es lo serio. ¿Por qué buscó a los Kennedy? porque se metió uh. en la cama de los Kennedy uh. y ahí eso le cuesta la vida. Vamos al corte, nos queda un bloque y muchísimo tema todavía, ya volvemos. Bloque del cine por asalto, señores. Nos quedan unos minutos y mucho tema, así que vamos a, a tratar de ver cómo podemos decir tantas cosas. Porque esta es la época. Esto es una más época tremenda, densa, ¿eh? más tremenda, más oscura de Marilyn, ¿no? Miller sí. eh, escribe el guión de la película Los Inadaptados. mis fits Él piensa sí. que haciendo una película él para Marilyn, escribiéndole uh -huh. él a ella, es, es este rol que ella quiere de gran sí, sí, actriz. Sí, 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 sí. Escribe, una, una película claro. escrita... Miller no era guionista, ¿no es cierto? Era... Autor Miller teatral. era un autor teatral y de tanto en tanto escribía una novela, sí, pero era autor que, Pero teatral. no le interesaba escribir para cine, de lo gran, hace por ella, lo, lo hace para escribirle un texto a ella claro. y convoca a John Huston uh -huh. para que la dirija, que ya la había dirigido al principio John Huston. Y una... se hace esta película en Los Inadaptados, donde hubo problemas de todo tipo. Uh, Feynman me comentaba que no le convence mucho la película, a mí me gustó bastante, mm. debo decir. Tiene mucha búsqueda, tiene cosas muy. Sí, muy sí, originales, sí, sí. Tiene, son estos seres desesperados que están no, buscando es, un camino en la vida y no saben cuál es. lo que pensando? ¿Por qué Billy Wilder dijo soy el único que dirigió a Marilyn dos veces? Houston la dirigió dos en el veces, Asphalt en la Jungle del asfalto, y, en y ahora en Los Inadaptados Bueno, la ah, pero cuando Billy Wilder eh, dirigió una ebivosa nada a Danes todavía, Houston no había dirigido Los Inadaptados. Claro, lo debe haber dicho en ese claro. momento. Eh, da mucha pena verlos inadaptados, porque el guión de Miller no es bueno. Tiene, tiene hallazgos. ¿eh? ¿Alcanzan para que sea bueno? ¿Alcanzan para que sea bueno? Hay un grado de subjetividad en todo esto. <laughs> claro. Es una película... como inefable. Es una película rara, es una película sí. distinta. Hay una búsqueda de muchas cosas. Yo creo que hay, hay bastantes cosas logradas. Hay muy buenos actores. Bueno, por empezar está Clark Gable. Clark Gable, Clark Gable había sido para Marilyn un ídolo de la infancia. Claro. Que Parece un, que su madre tenía fotos. No era un de buen actor, era una estrella. Era una gran estrella. Una gran y estrella. acá está bien, para mi gusto acá está bien. Claro, Esa cara de hombre muy, muy que está de vencido, vuelta. Está muy, muy deteriorado. Están todos muy deteriorados. Es una película crepuscular porque Montgomery Cliff viene de un accidente terrible, este, que él haría un gran papel, había hecho en en Nuremberg. Con, con, con su cara destrozada, que tuvo un, cho un choque sí. de, de, de automóviles. Acá también tiene una cicatriz. Claro, que es tiene real, cicatrices. Sí. Eh, Clark Gable moriría un año después. Eh, Peor, ¿no? eh, sí. unos días después. Unos días después. Sí. Unos días después. Bueno. Se va de la filmación y a los cuatro o cinco días muere de un ataque sí. al corazón. Ah, yo inclusive creo que hay Marilyn... mucha gente, la mujer de Clark Gable inclusive, que decían... Fue por los disgustos, por sí, culpa de Marilyn, por no los sí, disgustos sí, que tuvo en esta sí, película, sí, es Acusación brutal, sí. ¿no? Es una película frustrada. Este, sí. La pasaron sombría, frustrada, la pasaron todos muy mal. Nadie consiguió demostrar lo que quería. Ella no consiguió demostrar que era una gran actriz. Miller no consiguió demostrar que era capaz de escribir un buen guión para su esposa. Clark Gable demuestra que, que puede dar la máscara de un tipo derrumbado porque está el derrumbado, está okay. a punto de morir. Sí. Y Cliff, que es el, el, el único gran actor. Y el otro, Ailey, Ailey Wallach, sí, sí. que es un gran, gran actor. Ese, ese estaba sano y va a durar muchísimo. Aquí es esa, esa es una, la última película de Marilyn, salvo la eh, Something Got To Give. Es la cariño, última película que, es, que termina. La, que la termina, otra queda inconclusa. queda inconclusa. Y aquí hay que hablar de ella y, y su muerte, digamos. Es un símbolo del cine. Es decir... El año en que Marty con Ernest Borgnine gana el Oscar Marty, Marilyn eh, filma la convención del séptimo año. O muy pocos recuerdan Marty eh, claro. y, y el icono de Marilyn con las polleritas levantadas. Ahora incluso, para, siempre. para siempre está la imagen de Betty Boop también con las polleritas levantadas. Sí, claro. ¿no? sí. eh, quiso alcanzar algo que no, que no, pudo, que no pudo alcanzar eh, y... Se metió en política, se metió en, en política para mí muy peligrosamente. En los 60 hubo un escándalo... No, si ¿Se metió en política o le, no, le, no, le atajó acostó, la figura de John Se acostó eh, con políticos. Eso es otra cosa. Si vos te acostás con el presidente de la República, eh, de los Estados Unidos sobre sí. todo, es, en la Guerra Fría, el FBI va a considerar razonablemente que el tipo te ha dicho o... Oh, ha corrido el riesgo de decirte secretos de suma importancia entre sábanas. Y ella no solo se acostó con, con John Kennedy, con Robert Kennedy, uh -huh. que era senador en ese, en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí entra un grado de, de ambición incontrolado por parte de ella, que la unía mucho a Sinatra. Esto es, este, tiene más que ver con, 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 con las intrigas de los personajes que... Con el cine, pero el cine está hecho de, de, aqu, de la personalidad de aquellos que lo hacen también. Eh, Sinatra no podía llegar a los Kennedy porque los Kennedy no lo aceptaban. Sinatra tenía el enganche de Peter Lawford, que era cuñado, porque se había casado con una Kennedy y le decía a Lawford, hazme entrar en el círculo Kennedy. Pero Sammy Davis se casa con una rubia sueca, May oh, Britt, bueno. y el padre de Kennedy se indigna. ¿Qué es esto de matrimonios interraciales? Ay. Dice. Y May es una tonta que hizo una remake del Ángel Azul, quiso hacer de Merlin Dietrich, imagínate, que un crítico dijo, es como si este, la, la chiquita que teníamos o aquí, sea, Shirley Temple, quisiera hacer de Mae West, digamos, ¿no? Este, pero para el viejo de los Kennedy esto era intolerable. Es que era el patriarca claro. Ese, claro. Entonces Marilyn no puede, no puede llegar, digamos, públicamente, llega secretamente, se acuesta presumiblemente con John Fitzgerald Kennedy, que le tenía mucha, mucha pinta, le gustaban mucho las minas, parece, uh -huh. y con Robert Kennedy. Y yo creo que una mina en esa situación el FBI no la deja viva. Porque eh, vos fíjate que en los 60 hubo un caso terrible de un ministro británico que se llamó John Profumo que se acostaba con una prostituta, Christine Keller, Christine, Killer, Christine Keller, sí. y la prostituta se acostaba con el ministro británico y con un ministro o, o político soviético. Sí. La Guerra Fría se dirimía bueno. en la cama de, de, sí. de Christine Keller. Sí. Entonces, este, se arma un gran escándalo. Aquí, yo creo que el FBI. O la encuentra a Marilyn eh, agonizando y la liquidan del todo, digamos. Había tomado 36 pastillas, hacían falta 40, le ponen cuatro más cuando la fueron a buscar y se la sacan de encima porque evidentemente estaba molestando. Y ella además hace pública su relación con John Fitzgerald Kennedy porque si vos en el cumpleaños del presidente te presentas recontra sexy como podía hacerlo Marilyn y le canta Happy Birthday, Mr. President. ¿no? con una sensualidad ante todo el mundo, era un guiño, como diciendo yo, este tipo me lo estoy curtiendo, ¿no? por eso le canto el Happy Birthday con esta sensualidad. Entonces eso era como una condena de muerte. Yo, yo creo no sé que si eso era una condena claro. de muerte. Es una, es, una ve, es una teoría de un argentino sé. que tiene tendencia a las teorías conspirativas. <laughs> y escritor de novelas policiales. Claro. Eh, Entre Marilyn ya había tenido muchas internaciones por exceso mm. con los barbitúricos, tomaba todo tipo de pastillas, las mezclaba con alcohol, eh, no era un tema nuevo, estaba en una crisis depresiva brutal, ya estaba separada de Arthur Miller, por, por supuesto. Empieza sí. una especie, de, cuando esta última película que queda inconclusa... Mm. Vuelve a esas comedias donde aparece medio desnuda. Hace muchos desnudos. Hace desnudos Después la ¿sabes? película sí, no hace... la hizo Doris Day, que no haría seguramente <laughs> ningún desnudo. No, 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 no. Pero te quiero decir, sus ambiciones de Lee Strasberg y de, no. y de todo lo demás ya habían pasado. Había pasado Marilyn Monroe. Había pasado. Había pasado. Yo recuerdo muy bien, yo ya, ya, ya era un señorito. Sí, en, bueno, es, en el año 62 sí, entraba no en la facultad. Esto, entraba claro. en la facultad. Y Marilyn Monroe había pasado no era ya su tiempo. Sí. D dicen eh, era el tiempo eh, del cine europeo en el claro, 62. Además, pero además, además ella misma se había destruido y además dicen que necesita que no tenía demasiada plata porque la habían estafado tantos agentes claro. y demás y que acepta esta última película que por, a la que por supuesto no iba nunca llegaba tarde mm -hmm. hacía lo de siempre por plata pero mm -hmm. lo tiene que haber vivido como una frustración claro, ella claro. venía de Houston de Arthur Miller de Liz claro. Strasberg no y acá tiene que trabajar con Dean Martin sí una comedia y, y se estaba sea. Sid Charis, no sé qué estaría haciendo sí, a estaba a Sid Charis también pero este sí o eh, sea eh, si no estuvo en el medio el FBI y, y Kennedy y todo lo demás también es posible que ella Claro. O se haya tomado una sobredosis es porque que venía mi, teoría, la cosa así. mi teoría es que la irremisible decadencia profesional como estrella la lleva a querer trepar por el lado de la política. Ajá. Entonces, este, ahí sí ya es el es la pérdida total. Este. Y bueno, yo creo que si el FBI no la mató, no la salvó o hizo todo lo posible, este es, es muy pesado que, que, que una mina se acueste con el presidente de la República y su hermano senador. Hey. Este, debe saber muchas cosas que el FBI le hacía No deben querer que sepa una, una, mina de, eh, termino esto, una mina de la inestabilidad emocional de Marilyn Monroe no, Acostándose de, con el presidente Y de la fama, no era y de la fama, no, no era inestable, cualquiera. irresponsable sí. este, Vamos a invadir Bahía de Cochino, podría levantarte una saber mañana si Kennedy le, conté, le hacía confidencias a Marilyn Monroe. Vos sabés que... No sé, lo, no sé lo que eso. vos sabés, pero. No, es, es un lugar de las confidencias. La cama bueno, es un lugar también, de confidencias. Pero este hombre no, no, no creo que fuera tan, tan inocente. Ella lo era más. Hmm. Eh, hay libros sobre todo esto. Hay una novela que tuvo mucho éxito hace unos años en Estados Unidos de, de la escritora Joyce Carol Oates que se llama Blonde. Y en toda esta parte, ella la pone a Marilyn ante Kennedy. Como la chica fascinada. Claro, antes. Claro. Pero era marlene, Yo no sé si están sí. así. No, Inclusive pero esta, esta novela es, es la típica novela. A mí no me convence esta novela. Estamos hablando de libros, por ejemplo, si yo le digo que lea Los cuentos de Capote. Claro, claro. ¿eh? De este libro fabuloso. Música para Gamaleones es una cosa. La este ciudad es de las otra. redes. Esta es una novela de supermercado. No, para mí no, no, sí. no tiene valor. Pero, pero ¿cómo pone la imagen de Marlin frente a... A Kennedy es como la chica... No, no, es yo eso? he visto películas... El Monroe, tampoco... Una película que se llama The Rat Pack, que uh -huh. es el nombre que se daba al clan Sinatra, sí. donde ella le dice a Sinatra, de Sila Lauford que llegue a la familia Kennedy, que yo quiero conocer a John Kennedy. Mm. y, 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 bueno, y se me... Acá según está... Y vos sabés que se lo blonde? ve a Kennedy en la cama con Mary con Monroe, en esa película. Ah, sí. Bueno, sí. Eh, acá en, en esta novela blonde dice que el que los presentó fue de Peter Lawford, justamente. Claro, justamente. Claro. Ahora, bueno, ahora vamos, profundicemos. Puedo decir una cosita sí, más. Eh, hay otra novela que es de Norman Mailer, claro, que es del claro. año 73. Y lo que dice Arthur Miller... Es que si Mailer hubiera conocido personalmente a Marilyn, hubiera escrito otra novela. Que lo que dice no. es porque no la conoció. Inclusive dice mm -hmm. que una noche ella le propuso invitar a comer. A, eh, él le propuso a Marilyn invitar a comer a Norman Mailer y ella no no quiso claro. porque no tenía ganas. Estaba muy deprimida, no quería hablar. él Dice si se hubieran conocido no hubiera sido tan duro claro. en la novela. Pero es que no tenemos por qué conocer a Marilyn Monroe, la no, conocemos... Por, lo que, por el por, producto, claro, como vos decís. La, nosotros que... la conocemos cuando ella dice los diamantes son los mejores amigos de una chica, cuando está ahí en la, en la cumbre de su, de su talento, cuando está en una Evi dos Adanes, bueno. dirigida con, por un genio como Billy Wilder, eh, Howard Hawks es el, el que dirige Los Caballeros las Prefieren Rubias ella se come la película fíjate Henry Hathaway, Howard Hawks, todo. Billy Wilder, sí. John Huston, sí, caramba, sí. caramba qué tal eh, eh? qué te parece qué te parece ah, ¿qué, tú, ¿qué mira, se tuvo que pasar la vida justificándose por todo lo que se dijo de sí, él echándole sí, la culpa sí, de sí, todo sí. él escribe una obra de teatro José sí, después sí, de sí. la caída la hicieron, donde también la hicieron lo acá. criticaron sí, ¿no? sí 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 que sí. la usaba ella para la obra de teatro Claro. En este libro, en sus memorias, se autojustifica constantemente, ¿no? Bueno. Es muy interesante. Él también ¿sabes? la fue a buscar, ¿no? Sí. Cada cual es responsable de la mujer que tiene al lado. Eh. ¿no? Sí, sí. Como de todo lo que hace en la vida. Absolutamente. Bueno, vos decías que querías reflexionar al final sobre algo y nos vamos, así que ahora. No, este es, es, es muy simple. Ella eh, tuvo todo y no, no se dio cuenta eh, de que lo tenía. Este quiso más eh, de lo que podía tener y no advirtió que el momento en que había llegado a la cumbre eh, debió quedarse en la cumbre. Claro, uno desde la cumbre solo puede ir hacia abajo y quizás eso le pasó a Mary. Sí, sí, sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Chao, José. Chao, Cristina. <music>